Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a otro programa más de La Brújula, acá en Más TV, Canal 7 de la provincia de Arauco y Concepción, y obviamente como para el Facebook Live, para Chile. Oh, me confundí un poco. Oye, bueno, pues suelen pasar estas cosas en vivo. Estamos en directo en Canal TV Más. Y estamos también en Facebook Live, nos puedes encontrar ahí. Y vamos a tener una buena conversa hoy día en la tarde. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a Andrés Fredes y Mauricio Leaga. ¿Cómo están, muchachos? Me pilló hoy día un poco el horario. Sabéis que ando un poco cambiado, así que les pido las disculpas correspondientes en la presentación. No te preocupes. Selam Sokuklar. ¿Ah? Estoy aquí en Turquía tomándome, por supuesto, un chai, porque es lo que corresponde, y comiendo una almendra bañada, deliciosa almendras turca. Increíble. Sí, la he probado. Exquisita, bro. Los dulces turcos, exquisito, exquisito. Estambul, una ciudad maravillosa. Oye, bueno, aquí estamos llegando otoñales, aires otoñales, en este lugar aquí en el norte de Italia. Se nos viene la oscuridad, la frescura, pero bueno, es el ciclo de la Tierra. Así como Marco ya le está llegando la primavera de frentón y el veranito, oye, Marco. Sí, sabéis que ya llegó la primavera aquí, pero hoy día está lloviendo de una manera. Ahora recién calma un poco el agua. Yo creo que por eso ando un poco descolocado. Así que ando un poco, la Trata de no verdad que ando mirar, un poco. trata de no mirar para arriba para que no te caiga en la boca el agua, Marco. La verdad que ando un poco, la verdad que ando un poco desconectado con el tema de los horarios. Me ando perdido. No sé por qué me ¿Qué hora pasó. es? ¿Qué hora es en Nueva Zelanda ahora mismo, Marco? Bueno, ahora son las 12, van a ser la 1 de la mañana, de la 1 con 7 minutos de la madrugada del día sábado, entonces ando con el cambio de hora un poco complicado. Oye, bueno, ¿y cómo están ustedes? Comentemos a la gente que está viendo ahí Más TV, Canal 7, la señal del mundo pacífico para la octava región y para Chile. ¿Cómo van las cosas en Europa? Andrés Fred está en Estambul hoy día, no está en Austria. Así que ahí hay que ponerle en la presentación que está en Turquía. Pero bien, cuéntenos muchachos cómo están las cosas. No sé, Mauricio, que piense que está ahí inspirado en el otoño. Sí, pues estoy tirado en el otoño y bueno, aquí las cosas en Italia andando como corresponde. Ya se nos viene el 15 de octubre, ya empiezan nuevas medidas anti-COVID. Le van a exigir Green Pass a toda la gente, incluso para ir a trabajar a los empleos privados. La gente que no quiere vacunarse, lamentablemente, va a quedar sin trabajo hasta el 31 de diciembre, que se levanta la medida. Pero bueno, esa es parte de las cosas que están pasando en Italia. Aquí estamos teniendo también un gran revuelo político, porque aquí la política en Italia es la política distinta en el mundo. Para entender la política italiana hay que hacer un curso de 20 años, y como yo llevo apenas 17 años acá, todavía me faltan 3 para graduarme, pero en todo caso ya la logré entender. Aquí las vueltas de camiseta, las vueltas de chaqueta, los cambios de chaqueta, los cambios de partido, andan por ahí como por Sichel, como Sichel, ¿no? Que se cambia de partido y participa de todos los gobiernos. Más o menos así es la política italiana, es el estilo Sichel. Pero multiplícalo por los 690 y tantos diputados y senadores que hay en el Congreso. Más o menos eso es. Brutal. Brutal. Bueno, se pueden imaginar, yo estoy aquí a todo verano, aunque ayer jueves, en realidad el miércoles en la noche, en la madrugada de jueves, ocurrió una situación bastante particular. Hubo una tormenta en Estambul y apareció la cara del malo de Harry Potter. Salió en las noticias de todo el mundo. De hecho, Gonzalo Barrera, lo comentábamos en la Bio Bio, en el trasnoche de la Bio Bio, El me jueves. decía, me dijo: "Oye, ¿supiste?". Y yo, bueno, o sea, cayó aquí una de rayos impresionante. Yo pensaba que era como el fin del mundo. Te lo juro, era como a los inicios de la humanidad, cuando mientras se formaba, o no, a los inicios de la humanidad, a los inicios del planeta,
cuando se estaba en plena formación, que habían estos enjambres de rayos, bueno, lo mismo, unos enjambres de rayos, rayos y centellas que caían desde el cielo, tremendo, o sea, tremendo. Y ahora, un verano naranja total, súper caluroso, el gran bazar lleno, la distancia, aquí, toda la gente a tope. ¿A qué latitud está? ¿Turquía está más bajo, cierto? ¿Está más hacia el Ecuador? Claro. Está más al Ecuador, ¿cierto? Está mucho más cerca del Ecuador, sí. Claro, sí, porque me acuerdo que... Porque me acuerdo que yo fui en invierno, pero el invierno allá es un chiste. O sea, el invierno de acá, sí, no... Es un chiste. Aquí, aquí el aspecto veraniego prima por sobre todo, o sea... Pero no te creas, es como en Barcelona o como en muchos lugares, incluso en Sicilia, que baja las temperaturas a 15 grados y la gente cree que eso es invierno. O sea, comparado con mis menos 15 grados bajo cero. Claro, bueno, yo he pasado inviernos en Lima, y en Lima me decían, está lloviendo, y yo miraba para afuera y decía, veía como medio nublado. Está lloviendo, y la calle mojada, salía era esta llovizna de garubilla. Garubilla, sí, garubilla. Sí. Y me decían, está lloviendo. Bueno, muchachos, después vamos a seguir comentando acerca de esto. Ya nos acaban de comunicar por interno que está nuestro invitado. Así que, por favor, allá el director que nos dé ya el paso al aire para el invitado de esta tarde acá en la brújula de los chilenos en el mundo. Tenemos una gran sorpresa hoy día. Eco, sí, Eco. Bueno, bienvenido. Tengo el agrado de presentar a los espectadores de La Brújula, en Chile y en el mundo, al señor Mario Desbordes, diputado del distrito número 8, región metropolitana, abogado, padre de tres hijos, esposo de una sola, ¿cierto? Sí. 20 años matrimonio, este año. 20 años. Mira, segundo matrimonio. Segundo matrimonio, sí. Ah, ya. Por eso preguntaba. Más tiempo que en carabinero. Bueno, sí, de ahí me salí porque no me dieron permiso para casarme, me casé con la que era mi novia en ese tiempo y al poquito tiempo me separé. Así que... Bueno. ¿Cómo está Mario? Tendría que haberle hecho caso a carabinero. No se tendría que haber casado. Para luego separarse, no. Claro. Marco, haz las presentaciones pertinentes. Le damos la bienvenida, diputado Desbordes, un agrado de que no haya aceptado nuestra invitación. Sí, que no soy diputado ya, yo como cuando entré al gobierno a petición del presidente Piñera, dejé de ser diputado, por supuesto, hasta ahí me llegó cualquier opción electoral de cualquier tipo, porque el costo fue gigantesco, pero ahí dejé de ser diputado y ahora no puedo ser candidato a nada, digamos, no puedo ser candidato a nada al Congreso porque estuve en diciembre como ministro, por lo tanto estoy inhabilitado. Así que ahora soy el ciudadano Desbordes, el vecino Desbordes, el compadre Desbordes, como quiera, pero no soy... El papá Desbordes. No tengo cargo ningún tipo. El papá... Sí. Bueno, el ciudadano Desbordes, le damos la bienvenida por estar con nosotros acá, los chilenos en el mundo. Estamos saliendo para todo el mundo, para la ciudad de Concepción, todo Chile por el Facebook Live y puntualmente allá en la zona de la octava región, en Canal Más TV, Canal 7. Muchachos, por favor, tienen la palabra. Querido ciudadano Desbordes, esto más allá de ser un chiste lo que le voy a decir yo, es real. Eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches, en este caso en particular sí que se cumple. Porque estamos todos con horarios diferentes. Yo ahora me encuentro en Estambul, en Turquía. Entonces estamos como en todas partes, normalmente resido en Austria, y así que en este caso queríamos darle la bienvenida y quería partir con una pregunta que no es exactamente la pregunta más simpática del mundo, pero cuéntenos, háganos un resumen de qué es lo que le ha pasado. Usted acaba de hacer una pequeña descripción en este momento, diciendo que no puede, que al ser ministro y luego candidato a la presidencia, ahora solamente puede ser un ciudadano más. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Qué le gustaría hacer a usted en el futuro? Y cuénteme qué está pasando en el partido, porque en el partido, o sea, ayer usted hizo unas declaraciones y en estos días han habido movidillas. Cuéntenos, háganos un resumen desde su propia boca qué es lo que está ocurriendo en su partido
y por qué el fracaso electoral? A ver, lo primero, tratando de ser resumido y de abarcar el último tiempo, porque yo soy de los que cuando presentan por entrevista empiezan a nombrar varios ex, ex subsecretario, ex ministro, ex carabinero, ex diputado, ex esposo, porque tú estás en un primer matrimonio, termina una lista larga de ex. Efectivamente, bueno, yo era diputado, estaba muy bien evaluado en las encuestas, lideraba lo que en ese minuto me parecía que era muy necesario, que era un retiro del fondo del 10%. Se me acusó por parte de, por ejemplo, Andrés Alamán, el canciller, de abrir la puerta para eso. Y con esa responsabilidad enorme, decidí apoyarlo bien, estaba súper arriba de la encuesta cuando el presidente Piñera me llamó al gabinete, me aplica, ¿no es cierto?, aprieta la tecla patriótica, me dice, mire Mario, lo necesito acá, yo sé que es difícil, que es duro, que va por supuesto a que cualquier político no haría, porque usted está muy bien evaluado, pero viene un plebiscito, usted es el guaripola de la prueba en la derecha y lo necesito conmigo porque probablemente va a ganar el apruebo 80% y estaba la tesis instalada de que si ganaba el apruebo por mucho margen y el gobierno era visto como un gobierno del rechazo, esa noche iban a llegar 500.000 personas y le iban a pedir la salida al gobierno. En cualquier país civilizado, cuando un gobierno se la juega por algo tan importante y pierde por amplio margen, el gobierno cae. Eso es normal, incluso en regímenes presidenciales. No sé, no solamente los parlamentarios o semiparlamentarios. Entonces, el presidente me dice, bueno, yo quiero dejar claro que este no es un gobierno del rechazo, usted es el guaripola, acompáñeme, pero además está el aniversario del 18 de octubre, la cosa no se viene bien, usted es uno de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre y necesito que me acompañe en este primer aniversario, no sabemos lo que va a pasar y el Ministerio de Defensa además es súper sensible, las Fuerzas Armadas están desplegadas. Y un largo rosario de cosas muy bonitas que a uno cuando escucha, tiene esta historia de Chile, de la patria, le juró a la patria, bueno, yo digo, no tengo alternativa, tengo que irme, pese a que mi señora, mis amigos, mis consejeros, la gente que me orientaba, me decía, Mario, te estás suicidando políticamente. Y lo hice consciente de eso. Después de eso fui ministro un tiempo, la verdad es que una pega muy bonita, se pasó el 18 de octubre, pasó la elección pasó el 18 de octubre y pasó el plebiscito. Me transformé por un sector de la derecha dura en el culpable de todos los males de Chile, me han hecho una campaña brutal de ser responsable de entregar la Constitución, soy el culpable de que esta constituyente mala esté ahí. Hay una élite que necesita un chivo expiatorio porque no quiere reconocer que durante años la teta la estrujó tanto como dijo Felipe Lamarca, lo digo yo, o sea, no soltaron nunca la teta y a tal nivel que la dejaron seca. Entonces, ellos no quieren reconocer esto. Hay una élite que no son los 4 o 5 del Forbes, que son estos empresarios millonarios un poquito más abajo, que están muy unidos, que trabajan muy duro y que gastan mucha plata en política y que instalan a este pobre gallo que es desborde, que no tengo tanta fuerza ni tanto poder, pero me instalan como el culpable de todos los males de Chile porque yo soy el que entregó la patria, la constitución, el largo, etcétera. Entonces, eso es tema para conversar cuando quieran. Luego, Piñera me dice, Mario, necesito que salga a la primaria. Pues, presidente, ¿sabes qué voy a ir a hacer a la primaria? Si yo ya el capital electoral me lo gasté completito cuando entré al gobierno. Al entrar al gobierno, lo quemé. O sea, aunque usted le guste que se lo diga, y esto es una premisa, esto no lo había dicho en otras entrevistas, dicho sea de paso, esto no lo he comentado en otras entrevistas. Hablé largo con el presidente y le dije, no quiero salir del ministerio, no tengo plata para hacer campaña, me van a hacer la vida imposible y a cuadrito, me van a querer reventar y el capital electoral que tenía en julio pasado, que me podría haber permitido ganar una primaria, hoy día yo ya no lo tengo. Hoy día yo ya no soy esa persona que marca tanto y porque mucha gente que me apoyaba cuando entré al gobierno dijo, señor, este gallo, incluso en la calle hay gente muy humilde, me ha dicho con sinceridad a la cara, a los ojos, me dice, mire Mario, usted nos traicionó cuando se fue al gobierno. Usted era el que defendía los acuerdos, usted era el que defendía las cosas más correctas, usted era el que se sentó y obligó a la derecha dura a firmar el acuerdo, usted sacó el 10%, usted esto, y resulta que de repente agarra la maleta, cierra todo lo que estaba haciendo políticamente desde el punto de vista y se va al gobierno. Bueno, le digo a Piñera, yo no me salgo. El presidente estuvo una hora y media hablando, Mario, necesito que salga, la primaria tiene que ser potente, todos tienen que contribuir, usted es fundamental, Renovación no puede no tener candidato, nadie más marca. Y finalmente cuando el presidente te insiste 20 veces, tiene que salir, bueno, al otro día salí en una ceremonia sencilla en donde pasé a ser en ese minuto exministro, ya no podía ser candidato a senador o diputado si perdía la primaria y por lo tanto había quemado naves completamente, pero bueno, salí del gabinete con una intención, porque lo conversé con el círculo, ya
ya había cometido quizás un error en términos políticos de irme al gabinete. No creo que en términos profesionales, porque el paso del Ministerio de Defensa, yo estoy orgulloso con todo lo que hicimos, sacamos adelante la política de defensa con un gran trabajo con el subsecretario de la masa, con los comandantes en jefe, hicimos hartas cosas. No me arrepiento de eso. Pero en términos políticos, sí creo que claro, había dilapidado todo lo que tenía. Pero con el equipo mío dijimos, ¿qué más? Salgamos a sembrar. Salgamos a sembrar, vamos a perder la primaria. Hay que sembrar lo que creemos que es correcto, que es una derecha social, con una visión social cristiana, ¿no es cierto?, que mire la sociedad distinto de lo que hace hoy día Libertad y Desarrollo, que es un centro de pensamiento que yo respeto, pero que no comparto con ellos sus puntos de vista. La Fundación Guzmán, la Fundación para el Progreso, con Axel Kaiser, tienen financiamientos gigantescos. Nadie en la centro-derecha estaba poniendo este énfasis, que no es nuevo. Ustedes, yo sé que son personas que les gusta la política y la historia, y saben que el socialcristianismo y la mirada solidaria de la derecha no es nada nuevo. Lo que pasa es que nosotros nos pusimos a conversar con gente en España, en Francia, en Italia. Conversé en Italia con Luigi Di Maio, Mauricio. Tuve una visita y le hablé largo con él, 40 minutos, una conversación. Él, por supuesto, no tiene mis ideas. Así es. Tuve el privilegio de conversar con él y le caí en gracia porque él me dice, mire, me hablaba en inglés. Yo le digo, por favor, no en inglés porque no hablo inglés. ¿Y por qué no hablo inglés? Me dice. Porque vengo de una escuela pobre en donde no se enseñaba el inglés que necesito para esto. ¿Y sabes lo que me respondió Mauricio, el canciller? Me dice, mire, diputado. Yo era diputado en ese momento. A mí me critican duramente porque no sé hablar inglés y he tenido que aprender ahora que soy ministro y han llenado hojas y hojas en los diarios diciendo que este ignorante que ponen de canciller que ni siquiera habla inglés. Bueno, yo le estaba hablando el inglés para practicar un poco, pero la verdad es que a mí tampoco me nace porque no venía conmigo y empezamos a conversar y se empieza a entusiasmar Di Maio. Me contó su visión, lo que él veía. Él vendía bebidas en un estadio. Así es, así es. Claro. Un tipo brillante, insisto. Me junté, Andrés, con un ex primer ministro austriaco, no es de mi sector, él es socialdemócrata. Me contó las virtudes del sistema semipresidencial austríaco y las diferencias con el francés. Tomó un desayuno largo en donde hablamos de política. Él es muy cercano al presidente Lago, entonces el presidente Lago me dice, escúchalo. Yo un privilegio estar en la mesa con un señor que fue más de una vez, ¿cierto? Primer ministro o presidente del gobierno en Austria. Entonces, bueno, decidimos hacer un proyecto político que marcara una diferencia y propusiera una alternativa a nuestro juicio complementaria a la derecha más tradicional de los últimos 40 años que ha impuesto una visión de lo que es el centro derecha. Si yo hablo de solidaridad para la gente, libertad y desarrollo, yo soy de izquierda. Si yo hablo de social cristianismo, soy de izquierda. Si digo que el Estado tiene que ser más fuerte en algunas áreas, yo soy marxista-leninista, por un sector. Entonces, nosotros queríamos era proponer esta alternativa y por eso me salí a esta primaria. Pero, por supuesto, vino inmediatamente la andanada completa para destruirme. Se metieron dentro del partido, obligaron a una elección en plena campaña, me ganaron por un pequeño margen, pero ganaron. Yo ni siquiera quisimos hacer discusión. En plena primaria, a mí me decía analistas de centro, derecha, izquierda, ¿qué partido hace una elección interna en el medio de la primaria? O sea, ¿esto es suicida o de verdad te quieren destruir? Y luego de eso, bueno, en la primaria salgo cuarto o tercero empatado con el candidato Briones, que hizo una gran campaña, Ignacio Briones, un gallo que de verdad aprendí a mirar, escuchar y le tengo enorme respeto. Ignacio me ibas ganando en Chile entero, 12, 13 puntos, yo sacaba 6 o 7 en el Ñuble, en Concepción, en el sur, en el norte, y de repente empiezan a contar el sector oriente y tú sacabas 2 puntos y yo sacaba 20. Y por eso Ignacio esa noche me empata y me saca 150 votos democráticamente. Entonces, el resultado de la primaria en términos electorales es malo. Por supuesto, perdí, y perdí por paliza. En términos políticos, yo siento que sembramos y dejamos puesta esta semillita que está germinando en algo que venimos planteando hace 4 o 5 años con varios dirigentes más. Yo no soy el único dirigente. Vamos a hacer una fundación, estamos trabajando con la Konrad Adenauer, con la Hansaker, con la fundación de nuestro partido aliado en Francia, los Les Républicains. Estamos tratando de instalar una derecha distinta al Tea Party, distinta a la Libertad de Desarrollo, y esa es la pega en que estoy hoy día. ¿Qué pasa en Renovación? Hay diferencias fuertes. La directiva ganó por un margen pequeño. Lamentablemente asumieron una posición de arrasar con el que no los apoyó. Cometieron graves errores en la inscripción de parlamentaria. La directiva regional de Ñuble renunció completa por el enorme error que cometieron, que espero que sea subsanado en tribunales, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin parlamentarios en la región.
Y así una serie de otras cosas más. Y además no respetaron la ley electoral porque inscribieron candidatos que nunca fueron aprobados por las bases del partido. La Comisión Engel, en una tremenda pega que hizo la Comisión Engel, entre otras cosas, dice, se terminó todo de que la cúpula de un partido decide a quién inscribe. Es la famosa ley de hierro de los partidos políticos de Robert Mitchell. O sea, el gallo que controla el partido y sobre todo las finanzas hace lo que se le da la gana. Y por eso se estableció que para que tú pudieras ser candidato al Congreso, diputado o senador, debía ser aprobado por el Consejo Regional. En este caso, eso se vulneró, se violó abiertamente. Tuvimos una pelea fuerte hasta el lunes. El martes les dije en la Comisión Política, señores, guardemos el hacha hasta enero, concentrémonos en la parte presidencial, hay que apoyar a Sebastián Sichel, apoyemos a nuestro candidato al Congreso y a Core, y después de enero, bueno, continuemos la pelea interna, pero es una irresponsabilidad estar peleando por los diarios en este minuto. Eso es, perdone. Sí, está bien. Quiero hacer una pregunta al respecto también en el entorno de lo que está ocurriendo. Con todo esto, o sea, nos damos cuenta claramente que el cambio fue fatal y porque por lo que me acuerdo y por lo que me hablaba la gente en Chile, Mario Desbordes era la alternativa casi socialista de la derecha. O sea, hablaban el social de derecha. Mucha gente estaba de acuerdo contigo. Podemos tratarnos así, ¿no? Yo soy mucho, mucho mayor que así que puedo tratar a mis menores de todo. Yo soy el más viejo de todo, ¿eh? Soy el más viejo de todo aquí. El más experimentado. El más experimentado. Entonces, le gusta apocarnos, ¿eh? A Mauricio, ¿vale? Siempre le gusta ser el papá nuestro de todo el mundo. No importa. La cosa es que todos hablaban de Mario Desbordes, el socialista, el que la carta de la derecha. Estamos viendo ahora, con todo lo que está ocurriendo también en Renovación Nacional y todo lo que está ocurriendo en general con la derecha, esta derecha que se partió en varias partes, ¿no? Ahora tenemos a Kast, ¿cierto? Tenemos a Sichel. La misma derecha está compitiendo consigo misma, ¿ya? Veo que la derecha, no sé, está como un poco desarmada. Viendo el último debate presidencial, ¿cierto? Que fue antes de ayer o ayer, no, antes de ayer, ¿cierto? Mario Desbordes, ¿qué cree? ¿Cree que va a volver de nuevo a la derecha al poder o esta derecha va a tener que pasar un largo tiempo de reconstrucción para poder hacerse cargo de nuevo del poder? ¿Qué opina Mario Desbordes? A ver, lo primero, por supuesto, la elección está abierta. Nadie hoy día puede decir que va a ganar. En las elecciones anteriores, las últimas cuatro elecciones, a esta altura ya uno de los candidatos o candidata marcaba sobre 45 y tenía a los demás, muy atrás. Eso hoy día no pasa. Bueno, la elección está abierta. Yo viví el proceso del 2013 cuando la presidenta Bachelet nos arrasó en su vuelta, ¿no es cierto?, a Chile. Ella ahí fue candidata después de una primaria fallida nuestra, en donde Pablo Longueira gana, pero se baja, donde Andrés Lamán sale segundo, pero sale pateando al que gana. Y, bueno, Evelyn Matthei asume en un momento en que Andrés Lamán decidió correrse y no competirle a Bachelet y deja un vacío tremendo y la Evelyn compite. En ese minuto era un descalabro total, sabíamos que íbamos a perder, la derecha estaba atomizada, la noche de los cuchillos largos fue gigantesca y duró más de una noche. Entonces, empieza el segundo gobierno de Bachelet y nosotros tomamos una decisión de ir construyendo estas instancias, ir perfilando una derecha distinta. Por eso colaboramos con el gobierno del presidente Bachelet, lo que nos parecía correcto, fuimos críticos los que no, empezamos a reordenar el partido, cambiamos la declaración del principio, la modernizamos y un largo etcétera. En resumen, hoy día la elección está abierta. Yo creo que puede ganar Sebastián Sichel, puede ganar Gabriel Boric, podría ganar Jarna Proboste, no sé si José Antonio Kast, tiene un nivel de rechazo de 65%, pero aquí puede hacer cualquier cosa. No, Artés me cuesta más creer que pudiera ganar porque de verdad no es conocido. Y para ser presidente diría que tiene un nivel de conocimiento un poquito mayor. No sé si puede ganar el candidato Parisi, que hasta donde entiendo, capaz que al día de la elección esté en Chile. Entonces, no sé qué va a pasar. Pero al menos, y yo no miraría menos a Meo. Meo va a irrumpir ahora en los debates. Es un hombre extraordinariamente buen... contendor en las discusiones políticas. Yo he estado con él muchas veces. Lo hemos tenido dos veces acá ya, Meo. O sea, no lo podía hacer callar y se concentra en su tema, ¿cierto? Meo en el debate de anteayer habría puesto esa pimienta de un debate muchísimo más intenso y lo va a hacer en los próximos debates. No hay un...
está Gabriel Boric haciendo bien la pega. Gabriel, yo creo que desde el punto de vista de él, le fue bien en el debate. No arriesgó, no se conflictó e hizo la de los fenicios. Él contestó lo que él quería contestar. ¿Ya? Gabriel va siempre de menos a más, es una persona que yo respeto harto. No es quizás todavía el potente y gigante intelectual como fue, y un viejo que yo quiero harto, que es Jorge Arrate. Don Jorge, en la elección 2009, yo creo que fue lejos el mejor de los exponentes políticos en los debates. Porque uno vio un tipo de una altura gigante, que yo no compartía con él casi nada, pero por Dios que reconocí un tipo que estaba muy arriba en términos intelectuales del resto. Hoy día Gabriel está tratando de ir para allá, pero no lo logra. Ahora, a José Antonio Kast le fue bien en el debate del lunes, porque José Antonio, por supuesto, no tiene nada que perder. Él apunta un electorado duro y quiere captar un electorado no tan duro y crecer, y dicen las encuestas que estaría en torno al 15% hoy día. Y Sebastián Sichel no arriesgó mucho el lunes, mantiene el discurso que ha tenido hasta ahora. Yo creo que no pierde en el debate, no cometió errores y por lo tanto logró mantener que esto es entre Boric y él. Y eso creo que era el objetivo del comando. Y por lo tanto sigue tan abierto como estaba antes. Ahora entiendo que hay otro debate en este minuto que no lo estaba escuchando por temas de la Araucanía. Esto está abierto, se viene una pega gigante y la campaña empezó recién ayer. Así que sí. Puede... Ahora, el punto, Mauricio, es que esta vez no nos pilla parados como el 2013 en la elección. Nosotros en esa época nos dijeron, ustedes van a estar 20 años otra vez fuera. Bachelet 2, vamos a arrasar. Yo discutía con Osvaldo Andrade, yo era parte del staff del primer café de cooperativa, y Osvaldo me decía, ustedes van a estar 20 años de nuevo en la votados en la vereda, como les pasó antes. Y no pasó. Y en esta vez yo creo que tampoco. Yo creo que vamos a ganar. Podemos ganar. Está la puerta absolutamente abierta para que Sebastián Sichel gane y vamos a trabajar en eso. Si llegáramos a perder, que yo creo que no va a ser así, si llegáramos a perder, yo no veo por dónde dejamos de ser alternativa en 20 años, porque hemos estado trabajando estos 4 o 5 años para construir distintas corrientes, vertientes, reconstruirla y por lo tanto tener un abanico más amplio que ofrecerle a la ciudadanía. Oiga, Mario, pero yo lo escucho atentamente. ¿Cómo podría ganar la derecha siendo que la gente siente que han estado tan desconectados de todo? Ahora mismo yo escuchaba ayer miraba lo que está pasando en el norte con el tema de la inmigración que está descontrolada. Escuchaba las declaraciones del alcalde de Colchane, del alcalde de Iquique, Soria, y ellos mismos denuncian, y en Biobío lo estuve escuchando, ahí hago la mención a la radio, de la inoperancia del gobierno en ese aspecto. O sea, no hay un plan, no, y yo que lo veo de acá, nosotros que vivimos en estos países donde la inmigración es tan controlada, sobre todo acá. Recién hablaba con Mauricio Aliaga, le contaba que ayer a mí me llegó una propuesta de una visa permanente para Canadá, porque están solicitando profesionales y gente que quiere ir a trabajar a Canadá, y todo tan regulado, y uno mira Chile, que se hizo una ley, no se aplica, siguen entrando inmigrantes, Sebastián Sichel da unas propuestas que a la gente no la convence. O sea, mi pregunta es ¿cómo ustedes creen que van a ganar siendo que no, como que no están en sintonía con la gente? O sea, hay muchas cosas que yo los veo que están como lejos. No, yo lo veía a usted más cerca en realidad. La verdad, yo a usted, cuando yo lo escuchaba en ese tiempo, cuando estaba acá arriba, y lamentablemente siento que le hicieron ahí una maniobra política de nombrarlo ministro de Defensa para sacarlo derechamente, y yo creo que la derecha en ese sentido se farrió la oportunidad de haber tenido un presidente como usted, porque usted estaba marcando bien. Entonces yo veo ahora que están medio perdidos, la verdad. Mi pregunta es esa, ¿cómo cree usted que van a ganar si están tan desconectados de alguna manera de la gente? Bueno, primero, ninguno de los candidatos es percibido por la opinión pública como tan conectado, ¿eh? Hay un 40% de personas que no definen el voto todavía, de los que quieren ir a votar. Sebastián Sichel tiene una virtud, que la gente sí lo siente conectado, sí lo ve conectado en general, y por lo tanto, para él ese punto es un fuerte.
Luego, el tema de la inmigración. Mira, estuve en estos viajes que uno hace por política, conversando con el ex primer ministro, el presidente del Líbano, Mingue Mayel, por ejemplo. Conversé con el presidente, que es vicepresidente de la IDC, este polémico presidente húngaro, y me decía Víctor Orbán, y Víctor Orbán me decía: mire, Mario, o sea, yo tendría que empezar a disparar en la frontera, porque la avalancha es gigante. ¿Qué nos decían los diputados alemanes? Nosotros no podemos contener la avalancha. Porque ¿qué pasa? Cuando tienes un país que explota en términos sociales, políticos, económicos, como le pasó a Venezuela, se produce una diáspora gigantesca. La migración venezolana es superior a la migración siria. Se ha ido más gente, bueno, un país más grande, con más cantidad de habitantes, se ha ido más gente de Venezuela que de Siria. El punto es que nuestra frontera es mucho más grande que la frontera griega, que la frontera neozelandesa. Cuestión que también hablé con Di Maio, ¿eh? Di Maio le puso un parelete, ¿te acuerdas?, al gobierno anterior que pretendía devolver la gente al mar. Hay una imagen tremenda de un niñito 5 años ahogado en la playa, y el gobierno de derecha dura, ¿no es cierto?, de la Alianza del Norte, decía... Lo que pasa es que ahí la Liga... De vuelta al mar. La Liga, junto con Cinco Estrellas, que es Di Maio, hicieron un gobierno juntos. Una cosa, es como decir, los socialistas con los de derecha y pusieron de primer ministro a Salvini, claro, a Salvini. Y Salvini, que era el ministro del Interior, aplicó la ley. Ese niñito que está en la playa se había ahogado en otra parte, lo pusieron ahí para la foto, por si acaso. Esto fue un escándalo que vino fuera después. Yo quiero hacer el matiz porque nuestra frontera es como la italiana. Y la frontera italiana es toda la OTA completa. Nosotros tenemos 900 kilómetros de frontera con Bolivia plana. Plana. Con Perú tenemos 15 kilómetros planos, limpios. Es una meseta, 15 kilómetros. En donde no hay minas personales porque se retiraron todas ya. No hay alambre de púa porque se oxidó y se murió ese alambre de púa. Antes los migrantes que entraban por Perú se metían en la línea del tren para no pisar una mina antipersonal. Hoy día pueden atravesar en la noche, yo estuve en la noche en los puestos de vigilancia del ejército, y la propuesta que hacía el gobernador, que hacía dirigentes socialistas, que hacía el ejército, era construir un muro de tierra, ¿no? Una zanja de 3 metros de profundidad, y con esos 3 metros de tierra que tú sacabas, ponías 3 metros hacia arriba de tierra, y bueno, tenía 6 metros entre el fondo del hoyo y la parte de arriba. El gobierno peruano aceptó esto, dijo, bueno, hay que ponerle coto a esto porque yo no puedo controlar la migración que les está entrando. Pero el problema principal no era la frontera, la línea de la Concordia, sino que es la frontera boliviana. ¿Qué hacemos en la frontera boliviana? Y lo dije más de una vez, el canciller no quiso involucrarse directamente, todo el mundo le quitaba el poto a la jeringa. Cuando conversé esto con el presidente Gemayel, me habló de las bondades y también de los defectos que tiene el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando conversé con el gobierno, el presidente colombiano, hablé con el ministro del Interior, yo era ministro de Defensa, porque ya lo conocía de antes, y me decía: Mario, la única solución aquí en Colombia es que vamos a abrir la migración controlada para 2 millones de personas y al resto los vamos a dejar en campamentos organizados y administrados por el alto comisionado de Naciones Unidas. Nosotros hemos recibido 1 millón de migrantes. Colombia tiene 50 millones de habitantes. Nosotros tenemos 17 a 18 millones de habitantes. Por lo tanto, proporcionalmente recibió mucho más que Colombia. Entonces, ¿qué se hace con la migración? Tú tienes 3 alternativas. Si la migración es baja, es un goteo de 5, 10, 20 mil personas al año, 30 mil personas al año, la economía nuestra la puede absorber. Y no solo la puede absorber, es positivo para la economía chilena que entren 50 y hasta 100 mil personas al año. El punto es que no tenemos capacidad para recibir 500.000. Y cuando conversas hoy día con las autoridades de gobierno ecuatorianas, te dicen, nos entraron desde Colombia, venezolanos, casi 1 millón, que refieren como destino final Chile. Ellos se frenaron por la pandemia. Si, ojo, están entrando por la pandemia. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos poner al ejército en la frontera? No tenemos capacidad. El ejército ahora en toda la pandemia, a lo largo de Chile, ha movilizado 30.000 personas, 30.000 efectivos. Esos 30.000 funcionando en turnos, 3 turnos, más el que está enfermo, con licencia, etcétera, aunque los llevara
todos a la frontera norte 900 kilómetros lineales, no serías capaz de controlarla. Entonces, la otra alternativa es decirle al alto comisionado, oiga, véngase, véngase. ¿Por qué? ¿Qué te dice el gobierno boliviano? ¿Por qué me va a devolver a usted, venezolano, que pasan en tránsito por Bolivia? No son chilenos, no son bolivianos. Devuélvame los bolivianos, pero a mí no me devuelva los venezolanos. Eso tiene que mandarlos a Venezuela. ¿Cuánto sale mandar aviones a Venezuela? Como le escuché a alguna autoridad del gobierno hace poco. No, vamos a seguir echándolos en avión a Haití, a Venezuela. Ahora hay un escándalo porque se encontraron 100 o 1000 cédulas de identidad chilenas en la frontera con Estados Unidos. De México con Estados Unidos. Sí, es una cifra minúscula respecto a la cantidad de haitianos que llegaron. La enorme mayoría, y aquí soy políticamente incorrecto para mi sector, la enorme mayoría de los migrantes que han llegado a Chile han llegado a trabajar, a aportar, a sacarse la mugre. Venezolanos, haitianos. Hay mucha pega que el chileno ya no estaba haciendo y que hoy día la están haciendo los haitianos. Pero, de todos modos, yo soy partidario de la inmigración regulada y ordenada. Creo que hay un derecho humano a migrar, pero eso no significa que el país al que tú quieres ir tenga el derecho a recibirte, porque Chile es como una casa. Todos los países son como una casa. Tú tienes capacidad limitada para recibir gente en tu casa. Yo no puedo tener 10 personas durmiendo aquí en el living de mi casa. No se puede, no permanentemente. Y por lo tanto, también los países tienen derecho a decir, amigos extranjeros, comunidad mundial, internacional, no puedo recibir más gente, no tengo más capacidad. Quisiera, pero ya copé la capacidad. Y eso también te lo reconocen los migrantes que están hoy día en Chile. Por lo tanto, este es un tema de Estado, Marco. Lo que pasa es que el gobierno ha querido abordarlo como un tema gubernamental, y ahí porque no quiere. A mi gobierno le cuesta mucho abrir las cosas, le cuesta mucho dialogar con otros sectores políticos distintos, le cuesta mucho tomar decisiones en conjunto. Yo invitaría a la comunidad, a la organización jesuita de migrantes, invitaría al alto comisionado de Naciones Unidas, invitaría a la oposición, invitaría a las ONG que defienden los derechos humanos, invitaría a Sergio Mico, con también las ONG que hoy día están en contra de la migración, y nos sentaría y transparentaría los números y tomaría una decisión de Estado. ¿Y qué le parecieron las declaraciones que hizo Sergio Mico hoy día diciendo que no se podían expulsar a los inmigrantes? O sea, yo hoy día, la verdad, Mario, a mí me desayunan estas cosas porque en Chile la gente en general, yo soy de las personas que mira todos los medios de comunicación de Chile, escucho mucho lo que pasa, por ejemplo, en Concepción, en la octava región, y la gente está cansada sobre todo de la delincuencia que ha llegado de otros países. Y cuando usted escucha a la declaración de Sergio Mico diciendo que ellos están llamando, y bueno, la Corte Suprema también le dio un paralelo también al presidente en ese sentido, que le dijo no pueden en el fondo expulsar a nadie. Entonces, y la gente se queda ahí, se queda diciendo, oye, pero ¿cómo? Si en Colchane denunciaban que entró un venezolano amenazando a una señora de 80 años con una pistola. Sí. Por eso hay que distinguir. Entonces, El migrante, y la nueva ley lo permite, el migrante que ha cometido delitos, que tiene prontuario, puede ser expulsado. El migrante que comete delito en Chile puede ser expulsado. El migrante ilegal, o sea, ya ni siquiera que haya cometido delitos de otro tipo, el ingresar ilegalmente es un delito. El migrante ilegal también, en estricto rigor legal, puede ser expulsado. Lo que Mico dice es, usted no puede expulsar a granel, a diestra y siniestra, tiene que ser una diferencia, caso a caso. Y, ojo que pero 2 millones de personas, o cuánto han entrado últimamente, caso a caso, o sea, estaríamos 20 años, así como funciona la ley de Chile. No, tratando de. No, Marco, lo que pasa es que tú, el caso a caso significa que el señor delinquió, se fue. Este señor lo pillamos narcotraficante. Ahora, cuidado con eso. ¿Qué te recomiendan los expertos internacionales? Al migrante que delinque en tu país, si el delito es leve, expúlsalo. Si el delito es grave, que cumpla la condena en el país y después lo expulsa. Porque de lo contrario, si yo fuera narcotraficante colombiano, le diría a los colombianos que necesito de burrero, vayan, lleven la droga, entran a Chile, y si los llegan a pillar, a lo más los van a expulsar de vuelta. Usted no va a ser sancionado, queda impune el delito. Si tú llegas a Barajas, a Adolfo Suárez, ¿no es cierto?, hoy día, y llegas con droga, el gobierno español, la policía española te pone a disposición del tribunal, te van a condenar, te van a tener 5 años preso, y al 5 años de un día saliste de la cárcel y ahí te pegan la pata en el chat. Porque si tú permites que entre gente que comete delitos y que quede impune, aquí estaríamos en el Far West.
Entonces, por supuesto que hay que ver. Yo creo que no deberíamos nosotros recibir los chilenos a personas que vengan con antecedentes penales. Deberíamos cerrarle la puerta al que venga con delitos cometidos. A este venezolano que apuntó a la señora a la cabeza y la metió, ¿no es cierto? Lo deberíamos tener preso mientras dure su condena y después expulsado de inmediato. El punto es, ¿para dónde los mandas de vuelta? Yo tuve el privilegio de estar en la Asamblea General de Interpol en la ciudad de Doha, en Qatar, el año 2010. Expuso la vicepresidenta para Europa de la Interpol, la vicepresidenta de la Policía Judicial Francesa, la directora, y estábamos con Marcos Vázquez, el director de la PT, y me dice, empieza a exponer ella, dice, mire, vamos a abordar los 5 delitos más graves que estamos viviendo, transnacionales, que estamos viviendo en Europa. Tráfico de armas, tráfico de personas, el terrorismo, los chilenos, y el quinto no me acuerdo cuál era. O sea, el cuarto punto escrito en la presentación de PowerPoint era literal, los chilenos. Casi nos caímos del asiento. Págame tierra, que yo estaba con el director de la PDI, yo era el subsecretario de investigaciones, el viceministro de investigaciones. Ese cargo ya no existe en Chile. Entonces, escuchaba atento la presentación y hablé después con la encargada de Europa y me dice, mire, cientos de chilenos, no uno, dos, tres o cuatro, cientos de chilenos llegan a Europa a delinquir, son los lanzas más peligrosos, son los más expertos. Mire, aquí después, en el uno de cada 10 ecuatorianos, 9 de cada 10 son chilenos, son 100. Entonces, nosotros no tenemos recursos para estarlos expulsando a todos en avión, porque imagínense devolverlo a Chile en avión a 1,000 personas al año, aunque los mandí en económica. Imagínate nosotros, que Bolivia me va a decir de vuelta, no me podéis mandar 100,000 venezolanos, mándalos a Venezuela. ¿Puede el Estado hacer eso? Por tanto, mira, y vuelvo a distinguir, hay migrantes que han contribuido mucho a nuestro país, Nueva Zelanda, y Australia, ¿no es cierto?, tu vecino, son países que han incentivado fuertemente la migración justamente porque requieren más personas que pongan su músculo y pongan su cerebro a disposición de la sociedad. Hay un dato muy interesante. La Universidad Católica hizo un estudio que descarta que haya habido aumento del delito por la migración, uno, y dos, descarta que los migrantes tengan una participación alta en delitos. Si tú tomas la población migrante chilena y ves la cantidad de personas que han sido detenidas por delitos, te das cuenta que versus la población chilena son muchos más proporcionalmente los delincuentes nacionales, puro y duro, que los delincuentes migrantes. Lo que no significa que no haya migrantes delincuentes y con eso hay que ser durísimo. Y el otro dato interesante que lo anunció Clapes UC, lo anunció la encuesta Bicentenario que se está haciendo ahora, el Ministerio de Desarrollo Social, el impacto directo de la migración a Chile ha sido positivo en términos de ingreso, en términos de ayudarnos a enfrentar la caída brutal en la tasa de mortalidad que estaba de natalidad que estaba teniendo Chile. Entonces, lo que uno debe hacer es decir, mire, hasta ahora el balance general no ha sido malo. Lo que tenemos de problemas son los que cometen delitos y hay un segundo factor, porque yo estoy harto en la calle, mira, recorrí Chile ahora como precandidato, la gente te dice respecto del migrante cuando uno le analiza todo esto, sí, don Mario tiene razón, yo vivo rodeado de colombianos, rodeado de venezolanos y en general no es gente mala, pero por Dios que son buenos para el deseo, por no decir otra cosa, con la radio a todo volumen, con buenos para discutir, a grito pelado, fiesta todos los días. Y hay una queja ahí en términos culturales que ha hecho que en lugares como Estación Central, como Quilicura, ha provocado fricción con nuestros connacionales que sienten que esta migración es negativa también desde ese punto de vista. Ahora, la frase, me quitaron el trabajo los migrantes, tampoco se sostiene en Chile. Hoy día tenemos tasa de desempleo tendiendo al 5% con mucha fuerza, el 5% la rigidez, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y además con una alta cantidad de personas que pudiendo trabajar no lo están haciendo. No lo están haciendo y no están queriendo buscar trabajo. Las razones son varias. Yo defiendo porque tú escuchas la radio agricultura y hace oiga, hay una propaganda de la agricultura todo el día, la repite. Señores, ustedes pueden recibir bonos y trabajar igual. Si usted entra a trabajar, no pierde el bono, dice la publicidad en la radio agricultura, y la hace la Sociedad Nacional de Agricultura, y está sin gente, y sobre todo de cara a los procesos que se vienen ahora en la temporada estival, ¿no es cierto? Pega que en Chile hay hoy día.
El punto es que también le estamos diciendo a la gente quédate en la casa. Bueno, para cerrar, yo convocaría una mesa amplia, oposición, gobierno, ONGs, universidades, al mundo de los derechos humanos, y lo sentaría una mesa y le diría, compadre, no me venga diciendo Sergio Mico que no puedo expulsar a nadie. ¿Qué harías tú en este caso? Dígame la firme, no me haga estas frases para la galería, para el bronce. Aquí la cuestión no es llegar y tener esa frase general, porque la migración en Chile ha sido positiva, pero de verdad ya no nos cabe nadie más en la casa. Nadie más querido en la Mario, casa. No tenemos creo, capacidad. Andrés, disculpa. Querido Mario. Andrés, discúlpame. Antes de, yo creo que sí, yo creo que esas cosas hay que dejarlas claras. Yo creo que una vez nosotros acá en el programa tuvimos a la presidenta de los migrantes en Chile, una chica venezolana, y ella nos dio a entender que nosotros nos reíamos acá porque ella nos dio a entender que como que el país, que Chile tenía que adaptarse a los inmigrantes, y eso no es así, ¿no? Si los inmigrantes se tienen que adaptar donde llegan, porque nosotros acá, nosotros nos adaptamos, yo me adapté aquí al sistema neozelandés, yo no vine a poner las reglas mías acá. Y otro dato para terminar de darle la palabra a Andrés, aquí por ejemplo, Mario, dos veces conduciendo, o que lo pilla la policía conduciendo en estado de ebriedad, y patada en el trasero, y se va para la casa. Sí, está bien. Porque son delitos leves, por eso, y esa es la regla que te recomienda Naciones Unidas. Pero leve, imagínese un tipo que comete otro error, o sea, para la casa. O sea, aquí no permiten nada. Mauricio, a eso voy. Si el tipo asesina a una persona, la recomendación es que cumpla la condena en la cárcel y después lo saca, cascando. Cumplió la condena y para afuera. Eso sí. Andrés. Querido Mario, es interesante escucharlo y me duele un poco una situación, porque cuando yo lo escucho, siento que tiene un espíritu muy de estadista. Siento que usted entiende una especie de un contexto, un escenario global, con soluciones particulares, con ejemplos globales, con las mejores prácticas, y realmente me duele que su candidatura no haya fraguado, y espero que estas semillas que usted está plantando se conviertan en verdaderos baobabs que crezcan y lo consoliden, porque veo que entiende muy bien de todo. We can speak in English one day, cuando usted quiera. Yo también estudié en un colegio público con número en Avenida Independencia, y mire, mi inglés funciona, y aprendí francés e inglés en este colegio experimental, que era un colegio muy modesto. Pero bueno, los deseos de intentar aprender me han llevado a aprender otros idiomas como el italiano, el francés, el alemán. Y con esto no quiero hacer vanagloriarme de nada, pero seguramente usted llegará a aprender inglés como este primer ministro o este político italiano logró. Di Maio. Di Maio, hablar un poco de italiano también. O sea, de inglés, perdón. Lo quiero, como usted tiene... Lo veo que es una persona muy comprometida con lo que está diciendo y veo que tiene mucha conciencia de lo que está hablando y sus palabras no son antojadizas, sino que son bien informadas. Y perdone que le esté tirando tanta flor, porque en realidad no es mi intención. Lo único que pretendo decirle, ¿qué haría usted, ya que tiene como de alguna manera algunas soluciones y algunas ideas y buenas opiniones? ¿Qué haría usted con la situación de Carabineros? ¿Qué haría usted con las instituciones castrenses y todos estos desfalcos y todas estas situaciones? ¿Usted como ex carabinero se podría haber imaginado una situación así como lo que está ocurriendo, que pillan a carabineros metidos en temas de droga, pidiendo dinero a la gente? Entonces, cuando Marco habla de esta especie de venezolización de Chile o colombianización y cita un poco la inmigración, es que estamos viendo las mismas prácticas que se aplican en estos países normalmente, la coima, la extorsión, y entonces como... ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo la institución de Carabineros, que era una institución que realmente nadie le sacaba, era capaz de sacarle la madre a un carabinero, y usted escucha cualquier detención, la mínima, muéstreme su... Yo he escuchado, carabineros, muy educadamente, por favor, muéstreme su celular de identidad, y le dicen todo el rosario de garabato. Entonces,
¿Cómo hemos perdido tanto? ¿Qué se puede hacer? Se habla de refundarlo, se habla de eliminarlo, se habla de quitar esta situación en la cual si tú estudiaste para oficial, tenés como un prestigio, y si no, y si llegaste de pelado raso de carabinero, no podés llegar a subir. Usted sabe, o seguramente está informado, que en muchos países en Europa uno puede entrar como del nivel más bajo y a subir y ser general, comandante en jefe de todo el tema. Entonces, como, ¿qué habría que hacer con carabineros? ¿Cómo se soluciona toda esta situación, este entuerto? Son muchísimas cosas dentro de la pregunta. Lo primero... Yo siempre soy así. Digo, tiro mucho, mucha leña. Sí, sigo participando en foros que ve temas de policía, de modernización. Ahora estoy invitado a un foro respecto a la policía de Estados Unidos. No sé si ustedes vieron a Joe Biden ayer, se queja de que no le están dando las herramientas para la modernización que necesita la policía de Estados Unidos, para que deje de violar los derechos humanos, dice Biden, etcétera. Y hace una decisión durísimo respecto a la policía de Estados Unidos. En uno de estos debates empezaron a hablar expertos norteamericanos, alemanes, españoles, y salió el caso chileno, y un experto norteamericano decía, mire, la policía de Chile violó los derechos humanos, la policía de Chile en el estallido social actuó muy mal, pero no actuó tan mal como la policía norteamericana, dice él. Porque la policía norteamericana en el asalto al Capitolio, que fue una cuestión de 5 horas, mata 7 personas de un pencazo. En Chile, en total, en el mes y tanto, hay 4 o 5 muertos. Entonces yo quiero decir, y usa el ejemplo nuestro para decir que los norteamericanos están peor. Luego, mis amigos analistas españoles dicen, ustedes ven lo que pasa en Cataluña con el nivel de violencia que ejerce la policía con los manifestantes. ¿Cómo es posible que golpeen de esa manera a la gente que está manifestándose pacíficamente? Muestran imágenes atroces. Y luego dicen, por supuesto, acá tenemos la que se denomina el Black Bloc, que es el bloque negro o primera línea, que dicho sea de paso, tiene su raíz en Italia, Mauricio, con los grupos antisistema italiano, en Grecia y en Italia. Y ellos provocan un nivel de violencia tan alto en las manifestaciones que empiezan a generar en las manifestaciones más grandes, prenden la chispa, golpean con dureza y la vuelta de atrás termina afectando no solo al Black Bloc, sino que a todo el resto que se fue a la administración de manera pacífica. Los policías alemanes que vinieron a ver el caso chileno y los españoles concluyeron lo mismo. Para nosotros como alemanes, como españoles, habría sido extraordinariamente difícil hacer algo distinto de lo que pasó en Chile porque la policía se vio superada. Ahora, vamos a los puntos específicos. Robos. Desfalcos por miles de millones de pesos. Gravísimo. ¿Cómo se soluciona eso? Terminando con carabinero es como vender el sofá de Onoto. Lo que tú tienes que hacer es que la policía tenga primero un nivel de fiscalización externa tan alto que no puedan hacer nada y que lo que hagan, si es que lo hacen, sea descubierto rápidamente. El problema es que en Chile acá, incluso hasta el encargado de fiscalizar, que era de la Contraloría, parece que estaba mojado en el tema. No digo parece porque no ha sido condenado, pero está formalizado, está suspendido su labor en la Contraloría, los fiscalizadores. Entonces, ¿cómo se logra eso? Una institución que tenía 30.000 personas en el 91, tiene 60.000 hoy día, y debería tener 70.000, pero hay 7.000 vacantes sin llenar que no se han podido cubrir porque no hay postulantes idóneos para esos cargos. Luego, tienes que hacer un proceso de modernización completa de toda la parte financiera, administrativa, y eso algo se está avanzando y va a haber que gastar plata. En Chile una institución de 60.000 personas es una locura. De hecho, es el órgano público más grande, lejos en el país. Luego, tema formativo, tema de derechos humanos, por supuesto que hay que prenderlas con todo, en modernizar, en reestructurar en profundidad. Modelos hay muchos. Yo podría decirte, mira, efectivamente hay en Europa policías en donde hay un escalafón único. Tú entras de abajo, todos entran de abajo, como pasa con la policía de Los Ángeles, que me gusta como ejemplo. A mí no me gusta tanto el ejemplo de la policía de Nueva York o la de Chicago, con todo cariño, porque la cantidad de denuncias anuales es enorme, ¿ya? Pero también hay modelos como el Carabinieri, como la Benemérita Guardia Civil Española, como la Gendarmería Francesa, que son de 2 escalafones. Hay suboficiales y suboficiales. Y lo mismo pasa en la Policía Montada del Canadá. La Policía Montada del Canadá, unos entran oficiales y otros entran a suboficiales. Yo soy partidario de mantener los 2 escalafones, pero con correcciones muy profundas. Hoy día, si tú eres hijo de un coronel de carabineros, no hay ninguna duda que va a entrar a la escuela. Ninguna duda.
Eso no está en discusión. Eres hijo coronel, bienvenido, pasaste del algo para adentro. Probablemente es cierto que si alguien viene de la familia institucional, ya sabe a los rigores que se va a enfrentar. No es un civil que puta, se encontró en la calle con que lo garabatean, lo insultan, lo patean, y no era lo que estaba, lo que esperaba. Pero no me parece que eso sea razonable. Aquí el ingreso a la policía tiene que ser ciego, como implementó la policía de investigación. En la policía de investigaciones, el proceso es con un número, y tú no eres una persona con nombre y apellido, hijo de, familiar, no, tú eres un número. Nadie sabe cómo te está yendo. Si yo preguntara como subsecretario de investigaciones, ¿cómo le está yendo a este joven? No tenemos idea, porque una consultora externa, y la consultora solo ve números, no sabe si el número 147 es el hijo de no sé quién. Postularon, o hombre o mujer. Claro, postularon 7.000 personas para 140 vacantes. Ahora, por supuesto que hay que flexibilizar y mejorar el que todos los que entran a la planta de suboficiales, todo buen alumno, el bueno que ingresa, lo pasaste al tiro para arriba. Al tiro. ¿Ah? Rajado. Y aquella persona que postuló a oficial y viene de la escuela más pobre, como nos pasó nosotros, la tuya, la mía, yo en la cisterna, ¿no es cierto? El liceo 109 del Bosque, la escuela 556 de la cisterna. Es francés, sí estudié, Andrés. Teníamos un laboratorio de idioma francés espectacular en el liceo 109, ahí en el 29 de Gran Avenida. Pero había que optar en esa época, no estáis con los dos idiomas. Elegí, yo no el idiota, me abuela era francés. Yo elegí francés. Ahora, hoy por supuesto hay que modernizar los procedimientos, modernizar las herramientas. Yo estuve en Bruselas, en una asamblea de la IDC, de la Internacional Demócrata de Centro, pero como tengo mis deformaciones profesionales, le pedí al gobierno belga que me permitiera, como diputado de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Inteligencia, conocer la operatividad del sistema de mando y control de la ciudad de Bruselas. Me recibieron de inmediato. Señor Desbordes, venga, aquí hay un coronel. Hoy día el turno lo está haciendo el coronel tanto que es ingeniero en investigación policial y es ingeniero en procesos de la Universidad Libre de Bruselas y ingeniero de investigación de la policía belga. Mire cómo funciona esto. Yo conozco el sistema chileno, conocí el chino, conocí el israelí, donde voy pido lo mismo. Este coronel me dice, mire, señor Desbordes, en este minuto hay un procedimiento de drogas en las afueras de la estación de trenes de Bruselas, en una calle gigante que te lleva a la Gran Plaza, en donde está lleno de migrantes marroquíes, ¿cierto? Musulmanes, que para ellos, me decían, les cuesta adaptarse, por decirlo eufemísticamente, a la realidad belga, ¿no es cierto? No son respetuosos de la realidad belga. Mira el procedimiento. Llegan los policías, comunes y corrientes, en un Peugeot 307 que se caía a pedazos, ¿eh? No estamos hablando que estuviera tan moderna la cosa, pero el policía tenía una cámara acá, una cámara acá, audio directo, todo en vivo y en directo. Entonces el coronel iba viendo lo que estaba pasando y cuando desenfunda el policía, el coronel sabe que lo está haciendo ajustado a derecho. Le dice autorizado el uso de las armas, porque al otro lado de la puerta ya habían detectado con cámaras personas con armas. Ingresan al lugar y está todo grabado. No hubo ningún herido, ningún muerto, los tipos se entregaron de inmediato. Llegaron las armas, se bajaron, pero el belga me decía, mire, diputado, aquí lo central es que usted tenga la tecnología para observar lo que está haciendo el policía, para que la sociedad completa sepa lo que pasó. Caso Catrillanca. No es posible que estemos un mes con dimes y diretes del golpe que dice que Catrillanca iba armado, de la familia Catrillanca, oye, y de Fuerzas Especiales de Carabineros, el primero en denunciar que Catrillanca no iba armado fue Carabineros de Fuerzas Especiales que venían más atrás. No puede estar un mes en esa discusión. En las policías modernas, la sociedad tiene clarísimo si el carabinero es corrupto, metió las patas, etcétera, y afuera de inmediato. Y luego, para no latear más, en estos foros internacionales se discute mucho lo que pasa con los niveles de corrupción. Por ejemplo, la policía de Marsella está en grandes aprietos. Hay que rotar constantemente los policías en Marsella porque el nivel de corrupción vinculada al narcotraficante, esta serie de Gerard Depardieu, es absolutamente cierta. La policía canadiense en Vancouver tiene problemas graves. Hay una serie que está en Netflix que es Bad Blood, que refleja un hecho real, está 100% real. La mafia ítalo-canadiense como controlaba a un tercio de la policía canadiense ahora en los 90. O sea, el mal de mucho consuelo de tonto.
pero por supuesto que lo que estamos, yo no me quiero comparar con México, no me quiero comparar con Perú, ¿no es cierto? Países a los que respeto mucho, pero por supuesto no hay duda de que el nivel de corrupción es mucho más alto. La corrupción no se puede tolerar, bajo ningún punto de vista, a nadie, y menos a un policía. Y por eso hay que ser extraordinariamente duro. Yo defiendo a la policía en general y defiendo el actuar global. Yo siento de corazón que la enorme mayoría de los carabineros salen a hacer su pega honestamente. Pero aquí el carabinero que comete un delito tiene que ser sancionado mucho más duro que el ciudadano promedio, porque a él le di la confianza, a él le di la posibilidad de andar con armas, a él le di la potestad de representarme como Estado ante la sociedad. Y si falló este señor que representa al Estado, ¿qué le puedo pedir a los demás? Y por lo tanto, que en carabinero hay que hacer una modernización profunda, cambios estructurales profundos, y ojo con tertulios. Aquel que les diga a ustedes que carabinero se manda solo, o que las Fuerzas Armadas se manda solo, es porque cuando fue ministro no hizo la pega. Porque yo fui ministro de Defensa apenas 5 meses y fui subsecretario de Investigaciones 1 año y la Policía de Investigaciones no hacía una sola licitación sin pasar por mi escritorio. Más pequeñito, y si hay un si cometieron un desfalco en esas licitaciones, yo tendría que también decir, se me pasó a mí. Y yo entiendo de pistolas y entiendo de helicópteros y entiendo de lo que se estaba comprando, de chalecos blindados. En las Fuerzas Armadas, el general, yo lo llamaba, oiga, explíqueme qué pasó acá. Venga y déme una explicación en detalle. Y tráigame al sargento, tráigame al cabo, y a mí me van a explicar antes que a nadie. Soy yo el ministro de Defensa, soy yo el que manda en representación del presidente, que a su vez es el que representa a todos los chilenos. Si un ministro no hace esa pega, ya es problema de él. Estaba hablando del cabo este que se gastó los 2.000 millones en el casino. ¿Sí? No, eso es muy anterior a mi plan de gobierno anterior. Ah, pero por eso se establecieron una serie de controles. Tú le preguntas al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que es un muy buen contralor, muy fregado. Nadie lo quiere porque es muy fregado. Y está bien. Si lo quisiera todo el mundo, no sería un buen contralor. No. Bermúdez, si tú le preguntas a Bermúdez, él te dice que se ha avanzado muchísimo en los controles en la Fuerza Armada los últimos 3 años después de todos estos desfalcos que aparecieron. Y es que a lo mejor Carabineros y también parte de las Fuerzas Armadas, en su calidad de poder que tienen, no dejaban actuar a los fiscales, en este caso la fiscalización, como estábamos hablando, como recién se mencionó, de que se debería tener mejor fiscalización en las Fuerzas Armadas para evitar todos estos problemas. Lo que pasa es que son instituciones gigantescas. Gendarmería es grande, tiene 14.000 personas. Carabineros es un elefante enorme de 60.000 personas. Y por supuesto, yo firmé proyectos de ley en conjunto con el diputado Vito del Frente Amplio, por ejemplo. Suscribimos juntos proyectos que blindan al denunciante dentro de las instituciones, impiden que sea sancionado. Y no me refiero al capitán Harvey, que es un verdadero show permanente. Él está bien echado del ejército. Un solo dato, y que quede grabado, que Harvey me diga algo después públicamente. Él hizo su práctica para ser abogado, yo soy abogado. Me costó un mundo hacer la práctica porque yo trabajaba y estudiaba y después egresé ya viejo. En cambio, él la hizo con licencia médica. Aprovechó una licencia médica para hacer su práctica profesional. Imagínate. Pero nosotros firmamos todas esas propuestas, firmamos la protección al denunciante, pedimos al ejército una serie de medidas para a las Fuerzas Armadas que se tomaron. Yo creo que General Martínez ha hecho un tremendo esfuerzo en eso. A mí me está pillando la hora. Miro el teléfono porque me explota el WhatsApp. Me encantó la conversación. Sí. Si más adelante soy útil para otra conversa, me encantaría que me digan, que me avisen si les sirvo una cháchara de esta. Feliz de la vida hacerla. Feliz de la vida hacerla. Sí, tenemos que hablar todavía de las comparaciones de la policía, de los tipos. Hay un montón de cosas que hablar todavía. Oye, si se animan el otro día, avísenme ustedes. Yo la próxima semana al tiro hacemos la segunda parte. Yo feliz. Yo tengo que programarme nomás, porque hoy día vivo, soy abogado, estoy dedicado al ejercicio libre. Entonces tengo que adaptarme al horario de mis clientes. Y de hecho un cliente me espera a las 11:30 en Ñuñoa, yo vivo en Colina, tengo que pique allá. Y por lo tanto yo me adapto a eso, pero también a la posibilidad de ustedes. Y feliz de poder juntarnos al tiro la próxima semana y continuar la conversa. Muy agradecido, Mario, de verdad, muy agradecido. Nuestra productora se va a encargar ahí de contactarlo. Le vamos a cobrar la palabra, se la vamos a cobrar ahí con la Camila, con la Camila vamos a coordinar. Compromiso hecho. La próxima, si ustedes quieren, la próxima semana, y sí. Si no, la subsiguiente al tiro, continuamos esta conversa.
Genial. Le agradecemos mucho su tiempo. Sí, yo estaba esperando ya que se terminara la conversa para despedirlo. Le damos las gracias. Lo vamos a contactar con Camila para que esté con nosotros de nuevo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros acá en La Brújula, Mario. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao. Muy simpático. Buena la conversación. ¿Qué tal? Muy inteligente, me encantó. Bueno, lo bueno es que quedo comprometido para seguir conversando porque había tantas cosas más que preguntar. Lo que pasa es que en la tertulia estuvo interesante. ¿Cómo dijiste la tertulia? La tertulia. Ah. La tertulia, sí, cuidado. Para él es la tertulia, para mí es el café de la tarde. Ay, para ella. La tertulia porque está de noche, para mí es el café de la tarde. El café de la tarde. Ah, sí, claro, tú ahí andás en el café. Bueno, ahí le estoy haciendo un recorrido por pero ahora es que por mi modesta habitación. Estoy aquí. Oye, yo les quería yo les quería preguntar antes de ya terminar el programa, ¿nos quedan cuánto? Ya nos quedan aproximadamente 20 minutos. ¿Qué le ha parecido? O sea, estábamos hablando de lo que le estaban preguntando ustedes a Mario Desbordes acerca del debate. ¿Qué les pareció el debate? Que parta No, que parta Mauricio Ali Atka, porque ya. Él sabe más que yo. Ah, está como dice aquí, como dice ahí un señor dijo por ahí que le pareció que era... Oye, che, parece que en el estudio dicen acá que muestre la ventana ahí por Fred Tambula. A ver, ¿qué vista tenía Andrés? A ver, para que vea la gente que estamos en vivo y en directo, que esto no está grabado. Mira, ahí. Estambul. Este es un edificio de mármol, entero de mármol. Mira, la gente, mira, estoy así como en el Paseo Más, al lado del Paseo Más, mira, está lleno de gente. Alguna gente lleva sus máscaras, por supuesto, otros no. La antigua Constantinopla. La antigua Constantinopla, Alejandría también, ¿no? Alejandría, claro. Esa es la ciudad que la puerta de entrada al Asia. No sé si alcanzan a ver ahí unas torres que son las torres que parecen como unos cohetes. Son las mezquitas, una mezquita muy grande. Y ahí hay otra mezquita. O sea, mezquita, o sea que... Bueno, de hecho, Marco, ahí en Estambul está el puente, que hay un puente que te une entre Asia y Europa. Sí, ¿ya? Ese el famoso puente que une Asia y Europa, porque ahí se hace la diferencia. Exacto. Es muy bonito porque en la parte de acá, tú, donde ves el puente que está muy bien iluminado, hay una serie de restaurantes donde se comen unos peces. Debajo del puente, así como debajo del puente, claro. Puente está la parte de... Sí, precioso. Sí, unos restaurantes que son de calidad. Lo único que eché de menos fue el vino, porque te sirven el pescado y pusieron anís. Yo dije anís. Ponen el anís y le echan agua al anís, entonces se transforma en una bebida blanca. Entonces, comer pescado con anís... Con mis colegas italianos decíamos, oye, aquí falta el prosecco, el vino blanco. El prosequino. Bueno, pero aquí, bueno, hay que decir que la cepa Syrah, que es de Irán, se vende todavía mucho aquí, se produce. De hecho, hay vino en algunas zonas. De hecho, los extranjeros beben vino. De hecho, la gente puede beber vino, puede beber alcohol, lo que pasa es que cuesta... Lo mismo con plato, o sea, si un plato te cuesta, no sé, por decirte 20 lucas de un plato de comida así potente, un buen pescado, o 15 lucas o 10 lucas, el vino cuesta 15, 20 lucas, una copa de vino, vale lo mismo que la comida. Entonces, las ganas, no te dan ganas de comer. Saludos a las turcas, me dice el estudio. A los dulces turcos, querrás decir. Vamos ahí a la pregunta que le había propuesto ahí. ¿Qué les pareció el debate antes de terminar estos 10 minutos? Bueno, el debate me pareció, como dicen en el estudio, parecía una fiesta en Cachagua, ¿ya? Pero creo que, o sea, candidatos, como dijo también Mario Desbordes, que fueron de menos a más.
Yo rescato, sin tener el pensamiento, rescato como la actuación de Kass, sin decir que yo soy uno que votaría por Kass. También rescato lo que hizo la Proboste, lo rescato. ¿Qué? ¿Qué rescata lo de ¿Pero qué rescata ahí? ¿Qué rescata la Proboste? A ver, ¿qué rescata la Proboste? ¿La Wikipedia? Pero trató de mantener su línea, ¿ya? Trató de mantener su línea. También digo que Boris no lo hizo mal, no lo hizo mal. Ya, Sichel, ya dije ya que Sichel es como la política italiana, o sea, se cambia de aquí para allá, donde hay que cambiarse. Por ejemplo, él estaba muy de acuerdo con el aborto y antes de ayer en el debate sale que ahora, ya que está representando a la derecha, no está de acuerdo con el aborto. Entonces, estos cambios medio veloces, no me gustan. Artés, no digo nada de Artés porque realmente es poco conocido y le falta un poco de, no sé, un peso político. Pienso que hay una causa, y lo comentamos con el mismo Artés y lo comentó Andrés también en este mismo programa cuando estuvo, y le comentó a Andrés que él estaba hablando como en la política de los 60, y esa impronta que tiene, esa huella que tiene Artés, no se la puede sacar. Es como volver a los políticos de los 60, es como estar frente a cuando escucho a Artés, yo siempre me recuerdo cuando escuchaba a Hugo, ¿cómo es? Hugo Gutiérrez, ya. Ya, que siempre sacaba Hugo Gutiérrez. Siempre sacaba al general Pinochet, todas las declaraciones, general Pinochet, si ustedes recuerdan. De hecho, en la radio ADN, por allá por la década, a principios del 2011, había un programa que lo hacía un locutor que era Pato Cueva y la Jani Dueñas, que es la comediante, y ahí salió el personaje de Hugo Gutiérrez por lo mismo, porque él siempre, cualquier declaración, le echaba la culpa a Pinochet, pero todo, hasta que, porque su día se reventaba un neumático, el general Pinochet era el culpable, pues. El arte anda en la misma. Está pegado al pasado y no se ha modernizado. Y tú, Andrés, ¿cómo contaste el debate tú? Yo creo que esto está muy bien lo que dicen de Artés. Es como una emulación, una copia de Allende. O sea, de hecho, físicamente, el bigote, la gaf, los lentes, esta actitud. Yo, si he de ser bien franco, yo sigo pensando que Boric lleva la delantera, pero años luz, ¿eh? O sea, esa idea del Yoda que él aplica, él va de maestro Yoda, y no importa todos los camiones de caca que le tienen encima, el ordenado, templado, el temple, finalmente, lo que decía Bruce Lee, ¿no? Adáptate, sé como el agua, my friend, adáptate a todo, adáptate a la situación, no dejes que nada te haga perder la cabeza. Yo creo que Yanna Proboste está dando palos de desesperación. Sichel, no concuerdo, no le creo, o sea, realmente no entro a su debate, no, yo no creo que esté representando siquiera a la derecha. Yo no creo. El que realmente creo que representa a la derecha es el CAS. La derecha que yo conozco, es CAS. Él ni siquiera representa a la derecha, el Sichel. No tiene pinta de derecha. ¿Sabes lo que yo echo de menos los debates? Una que yo siempre he criticado de que se le da tan poco tiempo para desarrollar la idea. Cuando debiera ser todo lo contrario, porque un debate, o sea, se está jugando, nosotros tenemos más tiempo que un debate, ¿no? O sea, nosotros tres aquí estamos hablando libremente y tenemos más tiempo, y un debate donde se está jugando la presidencia de un país, siempre los canales con los minutos acotados y todo eso, pero fuera de eso, yo encuentro que las propuestas por parte de los candidatos han sido pobres. Yo no he escuchado una propuesta potente, mira. Hay un montón de temas que no se tocan. Claro, todos saben de que la gente se aburrió hace 2 años atrás y pasó todo lo que ya sabemos.
Eduardo Artea decía ayer en el debate que posiblemente se viene un estallido social 2.0, ¿cachai? Entonces, pero dicho eso... ¿Qué más quisiera él? ¿Una revolución? Sí, sí, sí. Y dicho eso mismo, a lo mejor ya ponete en esa perspectiva de que va a pasar, de que podría pasar eso. Pero tú no ves una propuesta por parte de los candidatos así fuerte. ¿En qué sentido? Desarrollo energético del país. Porque el desarrollo energético te va a abrir las puertas para generar más trabajo, para mejorar calidad de vida. ¿Cuál es la propuesta? La modernización de la salud. ¿Qué escuchaste ayer? Que hay que eliminar la ISAPRE. Ese discurso se viene hablando hace tiempo. Ya, se elimina la ISAPRE, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Entiendes? Modernizar carabinero. ¿Cuál es? ¿Cómo dice Deporte? ¿De dónde se saca un ejemplo? Algo concreto, no hay algo concreto, eso es lo que yo echo de menos. ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Cómo se va a abordar ese tema? El narcotráfico, todos saben ya que los carteles mexicanos están operando en Chile y los colombianos también. ¿Qué va a pasar con la corrupción? ¿Qué va a pasar con la inmigración? ¿Cómo se va a ordenar este gallinero ya con los 2 millones de inmigrantes que hay ya? En lo que hay, ordenémonos ya. ¿Cómo nos vamos a ordenar? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo vamos a hacer que esta gente salga de la calle, los que están vendiendo, por ejemplo, en los paseos peatonales, por ejemplo, Concepción, parece feria libre la cosa? Entonces, sí. No hay una propuesta de país. O sea, tú una vez más, no hay. Uno ve que no hay un proyecto de país, un candidato que no, diga, ¿saben qué? Nosotros queremos ir para allá, porque con esto vamos a saltar al desarrollo. No hay. Siguen peleando las mismas cosas. Yo creo que lo veo también como la campaña de candidatos presidenciales más, ¿cómo se dice? No pobre, sino que más, ¿cómo se dice? Cuando uno está aislado de lo que el país necesita. Están como jugando una carrera privada, como que se juntaron en el estadio, están jugando una carrera para ellos. Hay una cosa que hay que rescatar y que quiero mencionar, que nos dicen desde el estudio, que dice que una de las cosas que rescata de este debate, dicen desde el estudio, es que los periodistas no fueron las estrellas, sí, porque realmente siempre los debates son los periodistas las estrellas. Pero al mismo tiempo yo digo que ellos están corriendo su propia carrera. Indistinto, no se están preocupando de lo que está al externo, no están mirando a la gente, están mirando entre ellos y yo te jodo a ti, tú me te jodas, y se están manejando en este tablero de ajedrez, haciendo las piezas y los movimientos de piezas justos para llegar a donde quieren llegar. Es así lo que está haciendo, es por eso que la Proboste se quedó como atrás, el Boris tiene esta figura que dice tú de Yoda, ya la figura de Kass, que es el alemán no, nazista. No, mira, no hay un proyecto, por ejemplo, cuando aquí la primera ministra se candidateó ya hace un año atrás, ella, por ejemplo, su caballito de batalla fue que iba a reducir la inmigración. Número uno. Así derechamente lo dijo. Nosotros queremos reducir la inmigración porque había mucho inmigrante. Bueno, el COVID le ayudó harto. Otro caballito de batalla. Vamos a construir 100.000 casas. Porque hay falta de casas. ¿Hay escuchado una propuesta de algún candidato sabiendo todo lo que pasa en Chile con el tema de habitacional, la cantidad de inmigrantes que hay, los abusos que hay por parte de los que arriendan muchas veces piezas y lugares para ir? O sea, yo no veo un proyecto contundente por parte de algún candidato todavía. Espero que en el siguiente debate alguien salga y decir, ¿saben qué? Vamos a modernizar la materia energética de esta forma, vamos a industrializar el país, vamos a modernizar el país, pero modernicémoslo de verdad, pues saquemos la grasa que está comiéndose los recursos, pero por millones, por los operadores políticos que siempre se dicen. Mira, al único que yo le he escuchado algo así y que no lo han pescado mucho es a Kass ha dicho, firmemos aquí mismo, la otra vez les dijo a los otros candidatos un acuerdo aquí para acabar con el nepotismo, para sacar a los familiares de la política. Sí, de acuerdo, en un debate. Y no lo han pescado. Firmémoslo el tiro. Sí. Claro, firmémoslo el tiro para ya empezar a dar luces de modernidad y de probidad. Pero no lo han pescado. No lo han pescado. Yo concuerdo contigo esta idea y con Mauricio, la idea de que esto es una cuestión que están haciendo para ellos. Y la falta de programa
es súper interesante que, si te fijas, están como entre ellos compitiendo entre ellos, ¿no? Absortos de la realidad chilena, pero no solo eso, sino que absortos de la realidad mundial. Completamente. O sea, cuando te ubicas, te das cuenta lo que se viene. Yo no sé si ustedes lo saben, lo que se viene, lo que está ocurriendo en Inglaterra, que no hay gasolina, sí. El tema de la factura eléctrica que está subiendo en Europa a unos niveles pero brutales. El 40%. Lo que se viene en términos energéticos, no solo, solamente en términos de migración, sino que al mismo tiempo en términos de import-export. Hay una déficit, mira, lo que parece una tontería, ¿no? Hay déficit de containers, ¿sí? De containers para trasladar las cosas en el mundo. Lo que genera... Oye, y Chile se dio gusto... Está generando problemas brutales. Oye, y Chile se dio el gusto de que MEP cerrara su manufactura de containers en San Antonio y se fue a Perú. Presionado por los sindicalistas de izquierda. Eso es lo sorprendente. O sea, destruimos una industria que es capaz de haber generado una cantidad, en este momento, en este nivel de escasez, enormes beneficios. Se hubiera empleado muchísima más gente, mano de obra, mejores salarios, porque los precios de los containers se han duplicado, no solo en la renta, sino en la venta al mismo tiempo. Y estos pelotas cierran esta fábrica en Chile, que en este momento hubiera sido de enorme beneficio. Entonces, estas carreras presidenciales están absortas de la realidad. O sea, yo no sé en qué están pensando. Realmente la gente, no sé si, o sea, tienen déficit atencional, no entienden el contexto global, no entienden el propio contexto nacional, y entonces, ¿qué nos espera? O sea, con esto acabo, Marco, yo me preocupa mucho, y nuestro amigo Tomás Jocelyn Hall lo resumía la vez pasada, lo que nos espera es realmente desastroso, pero a un nivel como nunca antes lo hemos visto. Y fíjate lo que está pasando con esta carrera armamentista que ya se desató. Ustedes saben el acuerdo que se echó para atrás y con los australianos, australianos y franceses. Sí. 56 mil millones de dólares que se los franceses los perdieron. 12 submarinos nucleares de propulsión nuclear que se van a construir en Estados Unidos y algunos en Inglaterra. Aquí hay un tremendo debate en Nueva Zelanda. ¿Saben por qué? Yo el otro día lo comentábamos en BioBio, porque Nueva Zelanda tiene un acuerdo que ya hace 2 semanas atrás se cumplieron 70 años de ese acuerdo de apoyo mutuo entre australianos y neozelandeses. Entonces, aquí se están preguntando en qué para está Nueva Zelanda con este acuerdo que hizo Australia, Estados Unidos e Inglaterra, sabiendo que este país fue una colonia inglesa. ¿Y por qué digo colonia? Porque también lo comentamos en BioBio hace un tiempo atrás, hace más de un año atrás, cuando Inglaterra salió del Brexit, cuando votaron el Brexit y salieron de la Comunidad Europea, lo primero que dijo Boris Johnson es que iba a buscar una alianza con sus antiguas colonias para poder hacer frente a la Comunidad Europea y a China. Y ahora tú lo estás viendo, ya está el acuerdo con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, Inglaterra, con Nueva Zelanda no, va a entrar Nueva Zelanda y va a entrar también, están buscando el apoyo de Sudáfrica. Una colonia fuerte, a pesar de que es un país un poco más débil, pero son cosas que ya se venían viendo hace tiempo y se están desarrollando ahora, y esta carrera a muchos le está dando miedo. Todas partes de este famoso Commonwealth, ¿no? El tratado del Commonwealth, que los hace a todos como hermanos, primos lejanos. Pero mira, a mí lo que me sorprende es estos 12 submarinos nucleares, me parece descabellado. O sea, lo único que me hace pensar, y esto es aparte de teorías de cualquier tipo, es espérate lo que viene. Ya lo dijo Elon Musk en un debate brutal que tuvo, que no fue brutal, porque el tío es un tío súper gentil, con el desaparecido Jack Ma, dueño de Alibaba, que desapareció después de este debate. Después yo les invito
una vez más a ustedes dos a ver este debate Jack Ma, Elon Musk, porque es fundamental. Y él dice, en 20 años vamos a vivir el caos total y la destrucción de la civilización, en 20 años. Y esto lo dijo el año pasado. Entonces, y ahora está desaparecido. Y nadie sabe dónde está. La dictadura china implacable. Sí. O sea, yo no vuelvo a China nunca más. Nunca más. Bueno, yo estoy pendiente de lo que pasa acá, por ejemplo, con este acuerdo. Aquí los canales de noticias y los analistas políticos están todos esperando qué va a decidir la primera ministra y el gobierno en general. Así que si hay una invitación por parte del gobierno británico, hay una invitación comercial, eso es sabido, pero están esperando la invitación militar. ¿Qué va a pasar aquí? A pesar de que Nueva Zelanda es un país pequeñito, pero siempre, siempre ha estado en los conflictos apoyando a los australianos y a los norteamericanos. Son aliados estratégicos y históricos, y yo creo que, como lo comentaba el otro día con Gonzalo, yo creo que esto va a ser una realidad, se va a sumar y así va a ser, y esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque las aguas por estos lados del Océano Pacífico y el Océano Índico están bien turbulentas, mis queridos muchachos. Sí, ¿tiempo? no, total, total. Oye, ya nos pilló el tiempito, estamos ok, le damos las gracias a la gente que estuvo en sintonía de La Brújula, los dejamos invitados para la próxima semana, otro capítulo más, con Mauricio Aliaga, Andrés Freire. Muchachos, les dejo la palabra ahí. Bueno, la próxima semana ya estaré en mi querida y amada Bien Adentro, así que nos vemos la próxima semana. ¿Y tú, Mauricio? Bueno, yo voy a estar siempre en mi querida y amada Italia, aquí en el norte de Italia, aquí cerca, siempre disfrutando de Venecia, y que es muy particular, muy particular. ¡Qué profunda emoción recordarla ya! La última producción fue esa. ¡Chao, chao! Ya, chao.